Hola, muy buenos días, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, por aquí visitándolos nuevamente. Listos para entrenar. Aquí estamos en contacto a tierra. Esta práctica de contacto a tierra es buenísima porque al tener apoyados los pies en la tierra, hacemos un intercambio de energía. Los electrones de la naturaleza fluyen y los elementos inestables de nuestro cuerpo se neutralizan y se eliminan energías negativas. Es decir, hay un constante fluido de energía de la tierra que al subir por nuestro cuerpo armoniza, pero nuestro cuerpo también genera residuos. Entonces la tierra lo procesa. Es una práctica muy buena. Hacer contacto con la naturaleza, con la tierra. Muy buenos días para todos los asistentes. Hola, hola, muy buenos días. No, esto no es Bolivia, esto es Lima, Perú. Lima, Perú. Entonces, vamos a iniciar en breve. Les pido un favor, mira, en los intervalos, si serían tan amables de hacerle tap tap a la pantalla, cosa que TikTok recomiende la aplicación y más personas lo puedan ver el programa, ¿ya? El día de hoy lo vamos a dedicar al arte marcial. El arte marcial es el arte de la defensa y también del ataque, ¿ya? La defensa y el ataque. Pero obviamente el arte marcial es la forma del movimiento. Nosotros entrenamos arte marcial, pero al entrenar arte marcial entrenamos ¿qué? Rango de movimiento, la movilidad, entrenamos también la rapidez, el reflejo, la coordinación, la precisión del movimiento. Y también el manejo de energía, ¿por qué? Porque respiramos, hacemos la proyección de los golpes y se trabaja la forma física. Entonces, con el tema de hacer arte marcial, adquirimos más seguridad y fortaleza. Dice, con la Pachamama, exacto, contacto con la Pachamama, excelente. Hola, muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. A ver, solo para que me confirmen la audición, ¿ya? Ahora que estoy aquí, quería confirmenme qué tal se está escuchando la transmisión desde este punto. Desde este punto, ¿qué tal se escucha? Si alguien me confirma, a ver qué tal está escuchándose la transmisión del programa, la voz. ¿Se me escucha bien? A ver, por favor, si alguien me confirma si se escucha bien. Listo, listo. Entonces, denle tap tap a la pantalla y arrancamos. Comenzamos la clase, ¿ya? Toda práctica de ejercicio inicia por calentar, todo el cuerpo, comenzando por lubricar las articulaciones. Nuestras articulaciones tienen un líquido extraordinario de lubricación que es el líquido sinovial. Entonces vamos a ayudarnos a segregar
este extraordinario lubricante, y la forma es con un movimiento suave. ¿Listo? Vamos aquí. Palmas al frente y separamos en forma diagonal los brazos hacia arriba y hacia abajo en forma alternada. Listo. Vamos ahí y estamos calentando. La habilidad que puede desarrollar el cuerpo obviamente es infinita. Se puede mejorar la destreza en todos los sentidos. El cuerpo es moldeable. Si uno se dedica a entrenarlo, puede desarrollar muchas habilidades físicas en todos los aspectos. Calentemos aquí girando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tocamos el hombro contrario, 8, 9, 10, inclinamos al lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Levantamos rodillas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y cambio. Levantamos talones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 11, 12, 13, 14 y 15. Relax. Estiramos las piernas. Estiramos las piernas. Ya saben, por favor, en los intervalos, tap tap a la pantalla. Y comenzamos aquí. Vamos a comenzar con un poco de Tai Chi, ¿ya? El Tai Chi Chuan, un arte marcial del Tíbet que se basa en un movimiento fluido para movilizar el cuerpo con armonía y manejar también, proyectar la energía del Chi, la energía corporal. Vamos a friccionar las palmas de las manos, circunferencias con las palmas. Y ahí, a 5 centímetros de distancia, movemos las palmas. Y casi todos van a sentir un intercambio magnético, calor entre las manos. Inhalamos, exhalamos, sintiendo el calor que se interna, el calor que se comunica de palma a palma. Inhalamos,
1. Con las palmas hacia arriba inhalamos. Y las palmas hacia el frente exhalamos. Todos. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y 10. Defensa. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Defensa abajo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Defensa a los lados. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hacia adentro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Defensa lateral. 1. Hacia arriba, hacia abajo y hacia el otro lado. ¿Listo? Defensa lateral. Hacia el lado, hacia arriba, hacia abajo y al otro lado. Comenzamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, cambio, 1, 2, 3, 4, y vamos, 1, 2, 3, 4, hacia el lado, arriba, abajo y al otro lado, hacia el lado, arriba, abajo, al otro lado, al lado, arriba, abajo, y otro lado, una más, arriba, abajo. Exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos. Defensas, incluimos las rodillas, vamos. Sube la rodilla, la desplaza hacia afuera y baja. Sube, desplaza hacia afuera y baja. Vamos a defensas con las rodillas. Posición,
de las palmas en guardia. Y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemos hecho el movimiento de abanico exterior. Ahora vamos a hacer el abanico interior. El movimiento de la pierna hacia adentro. Listo. Posición de guardia y vamos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9 y 10. Relax, inhalamos y exhalamos. Inhalamos. Nos inclinamos para exhalar. Inhalamos. Levantamos brazos atrás al exhalar. Inhalamos. Exhalamos. Muy bien. Estamos practicando defensas. ¿Ya? Estamos practicando defensas. Vamos. Hola, hola, muy buenos días. Parque, sí, aquí estamos en el parque. Muy positivo para tener buena salud, claro que sí. El ejercicio es clave. Y las artes marciales van en todo, porque la vida misma es algo así como una lucha, un esfuerzo contra la adversidad, contra las circunstancias, contra nosotros mismos, que a veces nos hacemos la contra, o también... todavía no estamos preparados. Tenemos que aprender y tenemos también que desarrollar la habilidad, ¿ya? Entonces aquí estamos desarrollando la habilidad en general, la destreza de nuestro cuerpo, pero también el espíritu del esfuerzo, el espíritu de artes marciales, el espíritu de sobreponerse a la adversidad y cambiar la realidad por lo que queremos que sea, ¿ya? Entonces vamos ahora a combinar piernas y brazos en la defensa. Y vamos a hacer esta defensa de pierna y de brazos. Al frente, va. Los antebrazos resisten y la pierna también. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lo mismo en forma lateral. Ahorita hacemos un descanso. Ahí. Mira, va. Con el antebrazo cubre la cabeza, la palma cubre el centro
la rodilla y la pierna cubren la parte baja. Va, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y cambio. A ver, de una vez. Uno, vamos, ahora sí. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Relax. Vamos a hacer una pequeña relajación ahí. Ya saben, aprovechamos para compartir la transmisión. Estamos calentando. El ejercicio siempre va de menos a más. Al principio somos un poco más duros, entonces el cuerpo va mediante el movimiento, calentando, soltando, y cada vez se puede hacer movimientos de mayor rango, de mayor fuerza. ¿Listo? Entonces les pido eso, que compartan la transmisión dándole tap tap a la pantalla. Ya. Muy buenos días a los nuevos asistentes. Nosotros hacemos ejercicios de 6 a 8 de la mañana todos los días. Listo. Ahora viene la defensa-ataque. Defensa y ataque unidas. Y para eso vamos a utilizar una forma de la palma, que es la palma de hierro. ¿Ya? Solamente flexionamos las falanginas. Y esta es el área de contacto. Ya, el área de contacto. ¿Qué parte es? Ajá, este es el malecón. Este es el malecón, estamos en Miraflores. Este es el área de contacto. ¿Listo? Entonces vamos acá. Defensa-ataque, porque este es un golpe. Es defender con un golpe, mejor dicho. Y vamos, defensa arriba. Utilizando la forma de la palma de hierro arriba. Va, una, dos, tres. Interceptar el ataque con un golpe, en este caso sería en la muñeca. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 12, 13, 14, 15. Ataque de frente. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Coordinen la respiración con el movimiento. ¿Ves? Se hace la respiración. Inhalar antes del movimiento y exhalar después del movimiento. ¿Listo? Defensa abajo. Lo mismo, palma de hierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos con los golpes. Esta forma de la palma
es utilizada justo para no lastimar. Es un algo como decir disuasivo. Un golpe, pero ya sabemos que no le va a lastimar, pero es un golpe disuasivo para que la persona se retracte en su intención de molestar. Bien, estamos ahí. Posición de guardia y vamos. Golpe hacia el frente. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. 11, 12, 13, 14, 15. Cambio de lado. Ahora la otra pierna adelante. Lo mismo. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relax. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Bien, seguimos con la palma de hierro. Y vamos aquí. Vamos a golpear a dos frentes. Al lado izquierdo, al lado y al frente. Para comenzar eso, va. Coordinación. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cambio. Una. Dos. Tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Observen el siguiente. Al frente, al lado. Al frente, al lado. Coordinación. ¿Ya? ¿Cómo es el movimiento? Cámara lenta. Al frente, al lado, y el mismo brazo que golpeó al lado, golpea al frente, y el otro al lado, y al frente, al lado, y al frente, ya, vamos a ver, al frente, al lado, al frente, al lado, comenzamos, uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La siguiente respiración, inhalamos por el lado izquierdo, llenan bien el pulmón, giramos y exhalamos, inhalamos por el lado derecho, exhalamos al otro lado y vamos. Thank you.
Eso. Bien. Siguiente movimiento. Vamos a cambiar la forma de la palma y vamos a utilizar el movimiento de espada, ¿ya? Utilizando los brazos y las palmas como si fuesen espadas. Muy buenos días, muy buenos días. Desde Santa Cruz, Bolivia. Qué bonito ahí. Excelente. Vamos ahora a utilizar los brazos como si fuesen espadas y vamos a hacer las defensas con el brazo y la palma extendida. ¿Listo? Cruzada. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Hacia arriba va. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 14, 15, lateral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Relajamos. La forma de manejar la palma para un golpe, que es un golpe también relativamente suave, ¿sí? Es aquí. Listo, con la palma hacia arriba el golpe. Comenzamos. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. 15. Hacia adentro con la palma hacia abajo. Y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15. Inhalamos. Exhalamos. 2. Tres. Muy bien, vamos a utilizar los puños, pero en el estilo del Kung Fu. Muy buenos días, buenos días, muy buenos días, bienvenidos. Ya saben, compartan por favor la transmisión, háganle tap tap a la pantalla. Ya. El puño del boxeo es aquí,
y generalmente retrocede para avanzar. El puño del Kung Fu, hay diferentes tipos de puño y este es uno, que es el puño de frente. ¿Ya? Entonces vamos a practicar el puño adelantado, ¿ya? Que es aquí. Estamos en la posición de defensa, pero golpeamos con el puño que está adelante. Casi nadie golpea con el puño que está adelante. ¿Ya? Manteniéndolo vertical. Vamos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muy bien, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 1, 2, puños verticales, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y cambio en la posición de la pierna, lo mismo, puño adelantado, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relax. Combinamos el movimiento de pierna y puños. Vamos a aprender a hacer la patada. ¿Listo? Estamos en defensa, flexionamos la rodilla levantándola, la estiramos hacia el frente, regresamos la rodilla flexionada y regresa la pierna hacia atrás. Y comenzamos. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4, vamos, 1, 2, 3, 5. Sin hacer esa pausa de movimiento, vamos a hacer el movimiento fluido, pero acentuando la forma del movimiento. Cámara lenta. Listo, vamos, despacito y vamos a ir acelerando el movimiento. Vamos. Despacio, despacio. Dele la forma. 2. 3, 4, 5, muy bien, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cambio de lado, iniciamos también lo mismo. Posición de guardia, va, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, golpe fluido, despacio, 1, 2, en cámara lenta, vamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, muy bien. La forma del movimiento de la patada hacia el frente es esa, ¿ya? Consiste en flexionar y extender impulsando la cadera. ¿Listo? El pie que va en el suelo no debe levantarse el talón, sino que debe permanecer toda la planta del pie apoyada para que le dé apoyo a la pierna. ¿Listo?
Esa es la patada al frente. Vamos a repasar un poquito. La patada al lado. Ahorita seguimos combinando movimientos. Recuerde que estamos yendo de menos a más. Lo mismo. Flexionamos la pierna. Extendemos la pierna. Recogemos la pierna. Y bajamos. No se asusten. De pronto algunos no han hecho alguno de los movimientos que vamos a hacer. Pero son sencillos. Y recuerda que siempre no haga ninguna cosa que le duela. Y adáptelo. Por ejemplo, de pronto no tiene el equilibrio, apóyese en algo. Se apoya en algo y ahí sí lo hace. ¿Listo? Comenzamos. La idea es que lo hagamos. La destreza se va desarrollando. Esto es como la semilla que va creciendo. Vamos. Una. Posición de guardia. Dos. Tres. Por parte. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, va, 1, 2, 3, 4. En cámara lenta, lo mismo, control. Aprieten el abdomen para que tengan control sobre su cuerpo. 1, 2, 3, un poquito más rápido. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio de lado. Lo mismo, iniciamos suave. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2. Vamos. 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3. Cámara lenta, 5, 6, defensa, 7, 8, 9, vamos, 10, 11. Pueden graduar la altura. 12, más bajo es más fácil. 13, 14 y 15. Relax, relax. Exhalamos. Inhalamos. Muy bien, muy bien. Denle tap tap a la pantalla. Denle tap tap a la pantalla para que se comparta la transmisión. Siguiente ejercicio. Bien, vamos a combinar movimientos de pierna y de brazo. Y vamos a utilizar con las palmas las garras del tigre. Es este movimiento, el movimiento de las garras del tigre. Los dedos van encorvados para poder hacer los zarpazos del tigre. Gracias, gracias. Entonces vamos aquí con la garra del tigre y movimientos hacia abajo. Ahí. Listo. Vamos a repasarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora hacia arriba. Lo mismo, conservando la forma de la garra del tigre. Vamos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una garra hacia abajo y la otra hacia arriba. Un brazo baja con la garra y el otro sube con la otra garra. ¿Listo? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y cambio de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Garras hacia abajo. Y garras hacia arriba. ¿Listo? Bajando, bajan las dos garras, los dos zarpazos. Y subiendo, suben los dos también. ¿Listo? Estamos ejercitando todos los músculos en mediana intensidad. ¿Ya? Estamos ejercitando todos los músculos en mediana intensidad y ese es el ejercicio, en realidad, es un ejercicio de movilidad. Separamos piernas y entramos con las garras hacia abajo, girándolas. Giran las palmas y bajan las garras. Flexionan las rodillas y desde ahí suben los brazos con las garras hacia arriba. Y vamos. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia adentro y la otra también. Listo, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, garras hacia el lado. Ampliamos el radio de movimiento del brazo y ahí las dos garras hacia el lado. Bueno, bien, cruzamos, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 y cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhalamos y exhalamos. 2, 3. Vamos aquí. Denle tap tap, les sigo explicando. ¿Ya? Si ven, cada vez un poquito los movimientos se van complicando, se van haciendo un poquito más difíciles. Pero nosotros estamos aprendiendo a defender
pero también estamos utilizando más partes de nuestro cuerpo y ahí está el ejercicio, en que usted se está volviendo diestro en el movimiento de su cuerpo, porque estamos haciendo coordinación de hemisferios y estamos haciendo bastante trabajo con todo el cuerpo, con todas las funciones, equilibrio, coordinación, precisión de movimiento, fuerza, resistencia, agilidad, ¿ya? Ahora vamos con este movimiento también de la garra del tigre, que es aquí. Pasa un brazo, observe, gira la palma y va garra hacia afuera y garra hacia adentro. ¿Listo? Vamos con un brazo para que aprenda el movimiento. Garra. La velocidad en el arte marcial lo es todo. Si se multiplica la velocidad, se multiplica el peso, se multiplica la fuerza. ¿Listo? Pero vamos aquí, suave comenzamos. Uno y regresa. Primero el movimiento. Palma hacia adentro, palma hacia afuera. Garra de tigre. Una. Hacia adentro y hacia afuera. Dos. Tres. Cuatro. Eso. Haga la forma. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9, 10, 11, 12, 13, 14 hacia adentro y hacia afuera, 15. La otra palma, lo mismo, hacia adentro y hacia afuera. Y vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Seguimos con las palmas. Ahora viene la doble garra. Ahí estamos. Garra hacia adentro. Garra hacia afuera y enseguida viene la otra garra también. Giran las dos palmas, las garras hacia adentro y hacia afuera, ambas. Una, dos, despacio para adquirir la forma. Tres, la armonía del movimiento, la coordinación. Cuatro, cinco, seis. Ampliamos el rango de los brazos. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relax. Inhalamos. Exhalamos tocando los pies. Muy bien, y ahora sí vamos a combinar movimientos. Muy buen día, bienvenidos a los nuevos, a los que vienen participando. Estamos haciendo ejercicio todos los días, de lunes a domingo, de 6 a 8 de la mañana, ¿ya? Aquí mismo, en nuestro live de TikTok. Bien, siguiente ejercicio. Combinamos. Pierna atrás, patada al frente y doble garra, ¿listo? Patada al frente y doble garra y regresamos la pierna atrás. Y vamos aquí. Posición de defensa, garra de tigre y vamos. Una. Y devolvemos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco.
6, 7, 8, 9, 10, vamos. Cambio de una vez, a ver, 1, 2. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Relax, compartan la transmisión. Muy buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidas, bienvenidos. El arte marcial es un arte buenísima, base de la filosofía oriental, base de la filosofía de los monjes del Tíbet, base de la filosofía también de parte de la India. En la India comenzó el arte marcial, ¿ya? Y de ahí emigró al Tíbet, China, toda esta región. Comenzaron a aprender las artes de la defensa, que es el arte marcial. El arte marcial es un arte defensiva, por eso se llama defensa personal. No es ofensa personal, sino defensa personal, ¿ya? Y vamos aquí con otro movimiento marcial también, y vamos a repasar las posiciones, ¿ya? Mientras relajan, bueno, esta es la más fácil, en la posición de área marcial. Área marcial es esta. Ahora vamos a ir con la posición, la primera posición de defensa, y es separar las piernas y flexionar las rodillas hasta que la cadera llegue a la altura de la rodilla. Vamos ahí, vamos a repasar esta posición, a ver, todos bajando, bajando, bajando. Un poquito más, ahí, otro poquito, ahí, subo un poquito, ahí, ese es el punto. Dale. Enderezamos la espalda y subimos, ¿listo? Vamos a hacer el ejercicio de la posición de defensa. Este ejercicio de por sí nos va a dar mucha fuerza en la pierna y mucha estabilidad. ¿Por qué? Porque obviamente para los ejercicios necesitamos estabilidad. Si no, levantamos la pierna y nos vamos para el piso, o alguien nos toca y tambaleamos. La fortaleza de las piernas es la que le da fuerza al cuerpo, a todo el cuerpo, en su integridad, porque nosotros nos apoyamos solamente en esta pequeña área que es el pie. Entonces necesitamos fuerza en las piernas y comenzamos, ¿eh? Palma hacia el frente, palmas hacia el frente y flexionamos las rodillas, vamos, y ahí les voy a contar hasta 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, oh, qué bonito, mira, me salió el sol aquí. Bien, relax, relajamos, distensionamos las piernas y vamos para la segunda serie. Siguiente, puños y vamos, bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, arriba, inhalamos, y vamos para la tercera, posiciones, ahí,
entrelazamos los dedos, derecha sobre izquierda, el índice unido, el pulgar también, y en esta forma bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esta posición la tienen que practicar. Es la posición clave para que la forma del arte marcial salga bien, ¿ya? La fortaleza de las piernas. Bien. Vamos a seguir. Relajamos, inhalamos. Separamos abriendo los brazos, inhalamos. Exhalamos llevando las palmas a los muslos. Inhalamos subiendo los brazos hacia arriba. Y exhalamos nuevamente. Son dos movimientos diferentes y comenzamos. 1, 2, 3. Bien, vamos a repasar. Estamos haciendo las posiciones. Las posiciones de marcial. La posición del gato es esta. Avanza, pero no pasa el peso hacia la pierna de adelante, sino que avanza, pero solo tocando. ¿Cuál es el objetivo? Ahí. Tengo los dos puños y tengo la pierna también. ¿Sí? El peso va apoyado en la pierna de atrás y la pierna que va adelante solamente para atrás. ¿Listo? Vamos a repasar esa posición subiendo y bajando la rodilla. Vamos. 1, 2, 3. Solo toco el piso. 4, 5, no se apoya, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, y vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, seguimos ahora. Estamos en la posición del tigre, del gato, pero hacia el lado. El movimiento es aquí. Salimos de esta posición, levantamos la pierna con el pie hacia el lado y entramos con la pierna hacia el lado. ¿Listo? Y levantamos la pierna, golpe hacia el lado y garra. Vamos a ir despacio. Al final vamos a acelerar un poco, porque en realidad lo más importante del arte marcial es la velocidad en el impacto. Pero hay que aprender a manejar la forma, porque si se dan cuenta, estamos utilizando todos los músculos para concentrar la fuerza en un solo punto. Entonces es como la lupa que hace de toda la superficie del vidrio una concentración de energía en un punto, algo así. Y vamos aquí. Peso atrás y está la pierna lateral. Y comenzamos, despacio. 1 y garras laterales. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, más rápido, 11, 12, 13,
14 y 15. Relax y cambio. Cambio de lado. Ahora vamos a sacar por el lado derecho. Siempre con la columna derecha y vamos a comenzar despacio. ¿Listo? Posición del pie ahí. Sin apoyarlo del todo, solamente tocamos el piso. Y vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, relax. Relajamos, cambiamos el ritmo. A ver, vamos a ver. Oh, mira, 7 y 23. Listo. Estamos, por si acaso, para nuestros amigos que se conectan desde otros países, desde las 6 de la mañana hasta las 8 horas del Perú. Son las 7 y 23. ¿Sí? Ya sabemos que Ecuador, Colombia y Panamá tenemos la misma hora. En México es una hora menos, lo mismo que en Pensilvania, lo mismo que en Nicaragua. En Venezuela es una hora más. ¿Listo? En Venezuela comenzamos 7 de la mañana y en Argentina comenzamos a las 8 de la mañana y en Uruguay también. Ya tenemos amigos en algunos países por acá por la región y en España serían 6 de la mañana a la 1 de la tarde. Excelente, lindo inicio de artes, claro que sí. Saludo desde México, qué bien. Me duelen las rodillas con este ejercicio. Ya saben que no debe dolerle nada. O sea, si hay algún movimiento en el que va a haber dolor, no lo hagan, adáptenlo. Por ejemplo, ya es probable, si tiene algún problema en la rodilla, que en el momento de hacer la velocidad, no lo haga con velocidad. Hágalo bajito. Adapten el movimiento. No tiene que ser estrictamente. Tomen la forma, pero adáptenlo a la habilidad. Si lo llegan a adaptar al punto donde no les duele, no les molesta, comienzan a mover. El detalle es el movimiento, que es el que ayuda a reparar y a regenerar, ¿ya? No hagan daño a su cuerpo haciendo cosas que no pueden o que les duele. Listo, vamos acá con un sol. Salió el sol en Lima. Bien. Vamos con otra forma. Con otra forma de... Pero vamos a entrenar un poquito el ejercicio del equilibrio, porque vamos a hacer la forma del dragón. ¿Listo? La forma del dragón. Algo hemos hecho ahí, pero vamos a hacerlo primero hacia atrás. Vamos a repasar la progresión del movimiento del dragón. La cola del dragón es la pierna, ¿ya? A una muestra algo. Por ejemplo, estamos ahí. ¿Listo? Es algo así como para utilizar la patada en forma de cola. Entonces vamos a iniciar acá. Apoyamos la pierna. Inclinamos y patada hacia atrás. Recogemos la pierna y la estiramos hacia atrás. ¿Listo? Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10,
y cambio. Cambiamos la posición de las piernas y vamos. Dos. Tres. Nuevamente, ¿ya? Ya lo vamos a poder hacer mejor. Ya repasamos el movimiento. Y nos inclinamos y damos los 10 golpes con cada pierna y después nos paramos. ¿Listo? Vamos a integrar los dos. Vamos acá inclinados y comenzamos. A ver, acá hay la piedra. Esta es la piedra que tengo no en el zapato, sino en el piso. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8, 9, 10 y relax. Ya vamos a repasar la posición del dragón, que es simplemente esto. Sobre una sola pierna, levantamos la otra y lo dejamos ahí. Sostenido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Relax. Y cambio de una vez. Posiciones. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y relax. Relajamos, distensionamos, compartimos la transmisión. Ya les vamos a enseñar para los que todavía no la han sacado, ¿ya? Vamos a ser un poco más minuciosos en la explicación para el que todavía no la ha hecho, la haga. Aquí todos la van a hacer hoy. Ya no paramos hasta que todos la hagan. Listo. Siguiente. Vamos de nuevo a la posición del dragón. Por partes. Primero, paso adelante. Todo es la técnica. Esto no es que sea difícil. Es la técnica. En la técnica está la solución. Hay veces las personas quieren hacer las cosas, pero no saben cómo se hace. Es ahí el problema. Entonces vamos aquí. Paso adelante. Primero. Segundo movimiento, inclinación. Ya tenemos la mitad del movimiento. Tercera, brazos a los lados. Y ahora solo falta levantar la pierna. Y va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Baja la pierna. Y se incorpora. Listo. Ve que ahora estuvo mucho más fácil. Vamos. Lo mismo. Paso adelante. Inclinación. Todavía no levanten la pierna. Brazos en los lados. Y ahora sí. Levanten despacio. Controlado el movimiento. Y
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Inhalamos. Muy bien, de esta forma está más fácil y está bien para entrenarlo, pero en realidad es como hacerlo rápido. Listo, pero ahorita vamos a hacer otra de la anterior, cosa que poco a poco lo vamos sacando. ¿Listo? Con esto estamos que adquiriendo mucha fuerza en la espalda. Entrenamiento, exacto, eso es todo. La diferencia entre el bruto y el genio está en el entrenamiento del cerebro. Y la diferencia también entre no hacer y hacer está en el entrenamiento. El entrenamiento es la clave, por eso la gente dice no puedo, mal. Una de dos, o no sabe cómo se hace, o todavía le falta práctica para desarrollar la habilidad y se acabó. Son dos cosas. No sé, el no puedo es una mentira, es una autolimitación simplemente. Ya. Entonces ahora sí, vamos. Despacio, una serie más. ¿Listo? Ya saben cómo. Avanzamos la pierna. Estiramos, pero ahora vamos a hacer una diferencia. Los brazos van hacia el frente. Y levantamos la pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relax. Y cambio. Paso adelantado. Nos inclinamos. Brazos extendidos hacia el frente y levantamos la pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Relax. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Bien. Bueno, vamos a tratar de hacer un ejercicio más que nos va a quedar de reto, ¿ya? De reto, y lo van a hacer en su medida y en su habilidad, ¿ya? Pero nos va a quedar de reto. Desde Argentina. Hola, che. Bienvenidos. Bien, este ejercicio es un poco de reto, pero lo van a hacer bien despacio. La clave está en hacerlo bien despacio para que lo saquen. Ya, porque vamos a hacer el movimiento alternado del dragón hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho. 5 para iniciar hacia los lados, 5 hacia el frente. Cuanto más despacio lo hagamos, vamos a tener más tiempo para tener el control del cuerpo. ¿Listo? Va a ser un poquito más intenso. El que hace este ejercicio todos los días, nunca se le joroba la espalda, y el que tiene la espalda jorobada se le endereza, ¿ya? Con estos ejercicios que les estoy indicando del dragón, en realidad los lomos adquieren una gran fortaleza y siempre va a tener una muy buena posición al caminar, al sentarse y en lo que haga, porque su cuerpo se va a enderezar solo. No va a tener que hacer ningún esfuerzo para que se enderece. La tonificación muscular le va a armar toda la espalda. Dicho esto, listo, comencemos. 1, despacio. Cambio. 2,
2. Bien, bien. Relax y ahora estirando los brazos, ¿eh? Mucho control, háganlo despacio. El movimiento rápido tiende a perder el equilibrio, ¿ya? Háganlo despacio, procurando no perder el control del cuerpo en ningún momento. Y vamos con la siguiente, estirando los brazos hacia el frente. Y vamos. Uno. Dos. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Relajamos, relajamos. Distensionamos la espalda. Mira, uno queda ahí derechito, como que si lo hubieran enderezado de una vez. Relax. Saludos desde Chile, un gran saludo por allá a Chile. Conocí Temuco, por allá me gustó. De las lagunas, allá de Villarrica, todo ese sitio está muy bonito. Viña del Mar, Valparaíso. Muy bonitos sitios. La Serena también me gusta en Chile. Muy bonitos lugares. Saludos por allá también. Muy bien. Relax, relax. Y vamos a repasar las posiciones de defensa y de ataque con las piernas, ¿ya? Entonces estamos aquí. La posición de ataque es el avance. El avance corto o el avance largo. Pero avanzamos, ¿ya? Y vamos aquí a practicarlo, el avance, con puños. ¿Listo? Vamos a repasar los puños. Entonces, una, dos, tres, cuatro, avance largo, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, relax, recogemos, avance con la otra pierna, palma de hierro, una, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Inhalamos. Y exhalamos. Volvemos a hacer el avance largo y vamos a practicar la posición de espada. Avance largo. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cambio. Volvemos a avanzar. Espaldas, espada hacia afuera. 1, palma hacia abajo, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Y ahora el movimiento de defensa, es decir, replegarse. ¿Listo? Vamos a ir un paso hacia atrás con un brazo y el lado contrario hace defensa. Paso hacia atrás con el izquierdo, defensa con el derecho. Y paso hacia atrás con el derecho, defensa con el izquierdo. ¿Listo? El otro puño está ahí, como quien dice, listo. Y vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien, muy bien. Los objetivos son el pretexto. Lo importante es el camino. Lo importante es el día a día. La sencillez de lo que viene. Uno a veces se emociona con los grandes acontecimientos que espera en la vida. Y está bien, porque esa es la zanahoria que nos mueve. Pero lo importante es el camino que andamos. Gracias, gracias. Listo. Y vamos ahora con este ejercicio. Vamos a avanzar. Este movimiento es de Kung Fu. Y aquí. Defensas, pero flexionando rodillas. Defensa y ataque. Listo. Defensa y ataque. Flexionamos rodillas y al subir el golpe. Y comenzamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. 12 y cambio inmediatamente, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inhalamos, como subiendo unas brochas, exhalamos bajando las brochas. Separamos piernas y va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Me dio un mosquito ahí, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Una palma se queda arriba, solo baja una. Y vamos, cambiamos. Uno, dos. Una palma sube y la otra baja. Tres, cuatro, 5, 6, 7, giren bien las manos, flexionamos las rodillas, 8, 9, 10, vamos, 11, 12, 13, 14, 15. Separamos ambos brazos,
cerramos la palma izquierda de la, sobre la derecha, abrimos y ahora la derecha sobre la izquierda y vamos. Uno. Dorsos para abrir, palmas para cerrar. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. 11, 12, 13, 14 y 15. Relax. Relax, distensionamos, hay un relax. Muy bien, vamos a hacer un movimiento repasando la agilidad y la destreza. ¿Ya? Vamos a repasar la agilidad, la destreza del cuerpo. Y para eso vamos a hacer unos minutos de estos son ejercicios de movilidad. ¿Ya? Vamos a activar el radio de movilidad de todas las articulaciones posibles. Comenzamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Flexionamos, extendemos separando palmas arriba y bajamos. 1, 2, 3, separando bien los dedos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a los lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baja el tronco por el lado izquierdo, se desplaza hacia el lado derecho, sube por el lado derecho y ahora baja por el lado derecho, se desplaza por abajo y sube por el izquierdo y vamos. 1, 2, ida y regreso. 3, 4, 5. Incorporamos los brazos al movimiento, brazos arriba y vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Palmas al frente de los hombros y giramos con los brazos extendidos. Siempre con los codos, giramos lo más posible a un lado y al otro. Y vamos. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Y ahora observen el movimiento. Bajan los brazos, pasan suavemente entre las piernas y desde aquí suben y hacia atrás. Listo, vamos a hacer el movimiento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Relax. Y vamos con las piernas. Paso largo hacia adelante. Y flexionamos la rodilla. Vamos a bajar cada vez más. Vamos. Uno. Dos. Bajamos, bajamos. Tres. Bajamos lo mejor posible. No debe haber ningún dolor. Y subimos los brazos. Y bajamos. Llevamos los brazos hacia atrás. Y subimos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y cambio. Y vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Levantando brazos atrás. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos uno más. Falta uno más. Separamos las piernas. Palmas sobre los tobillos. Y flexionamos una rodilla hasta donde sea posible. Subimos y bajamos al otro lado también. Y vamos. Puede ser aquí. O puede ser bajando un poquito más hasta donde no le duela. ¿Listo? Comenzamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Exhalamos, inhalamos, relax, relax, vamos a acelerar un poco el ritmo, tenemos unos minutos más y vamos aquí, ya, vamos a saltar sin despegar los pies del piso, solo levantando talones, ahí, ya, para amortiguar, aprender a amortiguar, planta de pie, y pantorrillas, no debe haber golpe. Vamos, 1, 2, 3, ahí se amortigua el movimiento. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos aquí. A un lado, al otro. A un lado, al otro. Cambian la posición de las piernas. Y ya saben, sin golpear. Cae la punta del pie y amortiguo el golpe. Vamos. 1, despacio. 2, 3, 4, 5, 6, vamos ahí, 7, calentamos un poquito más, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, relax. Un poco más rápido, lo mismo, va, 1, 2, 3, 4, más a los lados, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Relax. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Y ahora la posición adelantada del pie y vamos a hacer lo mismo, pasamos el peso adelante y atrás, levantando suavemente la rodilla y el talón. Va, 1, 2, amortiguo el golpe, 3, amortiguo en el impacto del apoyo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Relax, descansamos. Descansamos por ahí. Y vamos a hacer una respiración. Ya vamos a hacer una respiración para volver a aquietar al corazón. Vamos a hacer una respiración de doble inhalación. Es aquí. Brazos a los lados. Inhalamos inclinándonos. Y volvemos a inhalar abrazando al cuerpo. Dos inhalaciones y una sola exhalación. Comenzamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Bueno, estamos bien por hoy. Hemos entrenado un buen rato. Hemos estado haciendo ejercicio, aprendiendo a combinar los movimientos, aprendiendo a coordinar un poco de arte marcial, de aprender la defensa. La defensa no significa ir de pegar a nadie. La defensa es también, va a pasar algo, viene un carro, sabemos defendernos, tenemos la reacción refleja del movimiento, viene una puerta que le va a estrellar en la cabeza, sale la defensa. Los brazos son defensivos. Bien, muchas gracias pues por habernos acompañado y estaremos por aquí con la ayuda del que todo lo dirige, ¿sí? Del Padre. Bien, en la tarde tenemos conferencia, por si acaso, ¿ya? A las 6 de la tarde vamos a continuar con un tema que venimos desarrollando sobre los remedios naturales.
Mira, para un arte marcialista, cualquier cosa es una defensa. ¿Ya? No sé si han visto los videos de Jackie Chan. Agarra una escoba y con una escoba puede hacer toda la defensa, porque la escoba también sirve. Las manos son defensa, los codos son defensa, la palabra es una defensa. ¿Sí? Un poco como dijo Chabuca, el fusil del poeta es una rosa. Y el poeta sabe hacer un fusil de cualquier cosa que no sea un fusil. ¿Listo? Entonces, y lo mismo, para el médico cualquier cosa es medicina. ¿Y por qué? Porque los medicamentos más importantes de la naturaleza están aquí. Por ejemplo, estoy parado sobre un medicamento que estoy recibiendo por las plantas de los pies, que es la electricidad de la tierra. Mientras yo estoy aquí hablando las cosas que se me ocurren, los fluidos de electricidad de la tierra están neutralizando los radicales libres y energetizándome. Y también están recibiendo mi energía negativa, los desechos corporales, los recibe y para la tierra son abono. Lo que para el hombre es basura, para la tierra es abono. El problema está en que la especie humana no le quiere dar a la tierra ni siquiera la basura. ¿Sí? Entonces, la tierra se nutre de eso, de los desechos, de la basura, y es la gran recicladora de la vida, y con eso alimenta la vida. Entonces, ahí está, estamos parados sobre la medicina. El aire es medicina, el oxígeno es el primer alimento, el principal elemento de energía, el elemento más alcalinizante de la sangre, y el pulmón, el mejor desintoxicante. Está eliminando los gases tóxicos que eliminan las células, gas carbónico, inhalando oxígeno. Y hay unos principios médicos que dice toda enfermedad, todas las enfermedades son escasez de oxígeno. En eso se reduce la enfermedad, escasez de oxígeno. Si hubiese suficiente oxígeno, la sangre estaría suficientemente alcalina para que no se enferme. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprender a respirar, aprender a tener una nutrición que tenga la suficiente cantidad de glóbulos rojos para que lleve el oxígeno a las células, tener una sangre limpia para que el oxígeno no se neutralice con los ácidos sanguíneos y entonces se alcalina y se oxigene las células. Fíjese que el cáncer es que la célula deja de alimentarse tanto de oxígeno y hace nutrición anaeróbica con azúcar, ¿sí? Porque se muta. Entonces, el oxígeno es la clave y estamos con un medicamento. Ahorita nos vamos a ir a comer, nos bañamos, otra medicina, dependiendo cómo, ¿sí? Y así. En realidad, la naturaleza está hecha para que vivamos saludables y el ejercicio es parte del principio. Los esperamos esta tarde, que vamos a seguir hablando de medicamentos naturales al alcance de todos. Los medicamentos no solo son los que están en la farmacia. El descanso es un medicamento. ¿Qué tiene que hacer para tomarse ese medicamento? Pues no hacer nada. Imagínense, no hacer nada es una medicina. Porque las personas estresadas comienzan a hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y no paran y comienzan a desgastarse. Entonces, esa pausa de acción y descanso es medicina. Muchas enfermedades se curarían solamente si la persona deja de molestar y se pone tranquila y se sale a caminar un rato. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a seguir repasando los medicamentos naturales esta tarde a las 6 de la tarde, hora del Perú. Bien, sincronice sus horarios. Estamos son las 8 y 6 minutos de la mañana en el Perú. Entonces, saquen la cuenta de sus horarios. Y nos vemos a las 6 de la tarde aquí por TikTok Live. ¿Ya? Esto está empezando. Este canal es nuevo. Tenemos algunos proyectos aquí para desarrollar. Entonces, muchas gracias. Gracias a ustedes también. Y entonces nos vamos a ver en la tarde. Y ahí seguiremos entrenando. Hay un principio que fue escrito en el templo de Delfos. Hombre, conócete a ti mismo. Y las personas todavía nos miramos
y nos rascamos la cabeza ante esas palabras y decimos, ¿qué querría decir el que escribió esto? ¿Cierto? ¿Qué querría decir? Bueno, hay muchas interpretaciones, ¿no? Que la persona a veces pasa fijando más en lo que hace el vecino, por ejemplo, ¿no? O qué es lo que tiene él y yo no tengo. Bueno, pero otra, que es la interpretación que a mí más me gusta y más me motiva, es otra, que es la siguiente. Conócete a ti mismo. ¿Qué es lo que tienes que conocer? Lo que aún no eres. ¿Qué es lo que tenemos que conocer? Lo que podemos ser. La semilla es un árbol en potencia, pero todavía no es un árbol. El ser humano así es. Cada ser humano es un genio en potencia. Es un genio. En cada uno duerme Einstein, Mozart, Chopin, Stravinsky, Newton, un genio. Cada persona lleva un Da Vinci dentro, un genio embotellado, como dicen las mil y una noches. Ahí está, esperando que ¡pam! Se abra la botella. Entonces, ese es el que tenemos que conocer, el que todavía no somos, la habilidad perdida. Y con el ejercicio se comienza a conocer mucho, porque cada día encuentras lo que hasta ahora no eras, pero que vas descubriendo en la medida que te ejercitas, que te esfuerzas y que vas desarrollando destrezas, tal vez después de los 50, después de los 60, destrezas que no tenías ni cuando eras chiquillo, ni cuando eras un adolescente. Entonces, entiendes que el ejercicio es el gran renovador del cuerpo y que puede activar capacidades extraordinarias que todos podemos desarrollar y que a veces se quedan, como quien dice, en la caja de regalo. Porque la vida nos es un regalo y a veces ahí en la caja se queda todo y nosotros apenas hemos aprendido a mirar, ¿sí? El cuerpo es ese punto extraordinario que buscaba Arquímedes. Dadme un punto de apoyo y una palanca y moverás el universo. Bueno, nos vemos, amigos, que tengan un día extraordinario y estamos aquí en contacto. A las 6 de la tarde nos encontramos y aquí por las mañanas, todos los días de 6 a 8 de la mañana, hora del Perú. Hasta pronto.